All the little lies you recite, makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when it's all being nice, every single dog gonna bite. I don't make a sound when I strike, you better just run for your life. Gracias, ¿cómo estamos hoy? Yo estoy partida en 400. Dios mío, ayer qué manera de dar clases, qué sé yo. ¿Y saben qué hice? Porque no, nunca lo había hecho. Metí un partidito de fútbol a la noche, así como lo ven, así como me ven. Karina, pero vos ya no estás para él. Después de la tercera clase me fui a jugar al fútbol con la gente de la Secretaría de Deportes, con mis compañeros, los coordinadores, y obviamente yo nunca me meto en un equipo perdedor, así que mi equipo ganó gracias a Vero Calvo, que una jugadora, por favor, si las hay, Graciela Moreno, otra que estaba parada en el palo y le hacía, estaba para los momentos frágiles, ¿viste? No, la Maca también jugó, ¿no? Maurito Rojas, una bestialidad el equipo que teníamos, hay uno que es parecido al Pata Corta, también, nosotros con poca gente, los otros, más, no, se cambiaban la camiseta. La verdad, gracias. Probé algo que nunca había hecho, que era jugar al fútbol. No sé si hacía, pero yo corría. No tenía los lentes puestos. Yo donde había bulto, me iba. Así que, qué sé yo, yo la pasé re bien. Bueno, vamos a la temperatura porque vengo con las piernas partidas. Vamos a ir con... Che, qué lindo que está el día. Está precioso. Si vos no te asomaste todavía, ¿para qué él te va a asomar si yo te voy a contar cómo está el día? Porque el día está precioso, hoy está hermoso, está calmo, hay una temperatura de 6.2, está como bajita, bastante baja para la que fue ayer. Pero agarrate, Manuela, porque viene 27 grados la máxima. Vamos a tener una temperatura alta y hoy que me toca San Martín, ¡oh! Va a estar fresquita la siesta, fresquita, pero no me importa. Allá voy contenta de recibir a la gente de San Martín. Y vamos a ir también al Santoral. Ah, bueno, no, el santo está dando una vuelta ahí en la rotonda. Está dando una vuelta en la rotonda. Mirá, ahí va, en esa camionetita va. Miren qué bonito que está el día. ¡Ay, santo, apúrese! Que no le vayan a cometer una infracción, santo. ¿Cómo están? Bueno, para él, hoy ahí está dando vuelta la rotonda. Atención, porque el santo de hoy está dando vuelta la rotonda. San Froilán de León. San Froilán. Dicen que hay... ¿Cuántos escuchamos, Juan, que viene en España con ese nombre? 600 y pico. Más de eso no hay, y en España, porque acá no encuentro uno que se llame Froilán. Así que para ellos. Y le voy a mandar un beso ya que está mi querida amiga Alicia, que no va a escuchar nada. ¿Eh? No, ¿quién se llama Froilán? ¿Usted? No, no, no sé quién es. Ay, Ale Vaca, me está mandando... Vaya, vaya, con... ¡Ah! Y un deportista, sí, es verdad, es verdad. Tenés razón. Pero es que se me escapa a mí la mula para el payán y no me acuerdo. El primer campeón argentino de Fórmula 1. ¿Viste lo que es tener un nombre mundial, de Fórmula 1? Me acaba de decir Ale Vaca. Ustedes son... No, Juli, vos no podés más que hablar de los urgentes. Vos no podés. Y el otro afilar cuchillo. No, no. Y el otro afilar cuchillo. No, ¿por qué hizo así, Juan? Ah, el chupín, se le está pegando el chupín. Bueno, ya está Juan en la grúa, está también Juli, está Gaby Gol ahí en la consola para ponernos la música, a nuestro querido Ale Vaca, el pelucín de Aldo. Le vamos a mandar un saludo a Vane, que no ha venido. Bueno, está de paseo, se ha ido a París a encargar algo, no sé qué será. Pero yo le voy a mandar a Alicia. Bonita Alicia, Alicia con gesto porque no escucha Alicia y tiene que ir a la Arturo Arabel. Alicia, Alicia, así, Alicia, corazón, Alicia, Alicia. Hola. Para ella, un besito. Bueno, él es, hoy es el día de... ¡Del camino! ¡No!
realidad. No, del camino y seguridad. Tiene que ver, porque ayer fue el día del empleado vial. Y hoy tiene que ver con el camino y la seguridad. Que la verdad, hay veces que los que no somos seguros para utilizar bien los caminos somos las personas. Así que tendríamos que prestar mucho más atención y también algunos lugares que vivieran en las mejores condiciones para que fuera más seguro el andar de la gente. Y vamos a agradecer a Utier porque siempre, como cada día, me acompaña con maquillaje. Ya tenemos el invitado. Dos entradas necesita el invitado. Hoy tenemos un invitado especial, Huguito, que está haciendo reclamo de dos entradas. Viene a comprar. Ay, me viene a comprar dos entradas. ¿De Autier? No. Ay, bien. Ahora, mire, ahí tenemos. Él es nuestro invitado especial que viene a comprar dos entradas. Ay, mira, hace pesa. Ay, no, Huguito. Ese es el Huguito, el que le pone la voz a algunas publicidades. Me encanta. Ah, bien. ¿A una? Alguna nada más, porque no le pagan. No quiere, recibe dólares nada más. Mire cómo hace gimnasia. Bueno, vamos a Utier a agradecerle. Muchísimas gracias por estar siempre presente. Ahí tenés todos los talleres que hay para que vos seas una buena esteticista, porque si querés aprender sobre cosmetología, también va a haber una carrera de cosmetología. Tenés todo para que vos seas una buena profesional en Academias Autier. Y atención, porque viene el Día de la Madre y vienen sorpresas, ¿eh? Así que metete a la página de Autier Pro. Y después pasamos a los regalos más importantes, a los regalos que no deben faltar, las joyas, Joyas San Juan. Joyas San Juan presenta todo un catálogo muy importante que si vos te metés en la página, vas a ver los mejores anillos, las mejores pulseras, tenés de todos, dijes, todo lo que te puedas imaginar en oro y plata, y vas a poder encontrar buenos precios, calidad y garantía. No solamente eso, que si vos no podés entrar a la página, tenemos una feria el sábado, sí, en la Estación San Martín, que van a estar ahí un montón de emprendedores, y en especial Joyas San Juan. Recordalo, acá este sábado va a estar a partir de la tarde un montón de emprendedores que lo organiza Turismo, sí, y Desarrollo. Así que acércate y encontrate con Joyas San Juan. ¿Querés? ¿No tenés trabajo? ¿Querés ser revendedora? Métete también a Joyas San Juan. Después de esto, me voy a anunciar que tengo clases hoy, sí, en San Martín. En San Martín vamos a estar en La Puntilla a las 15 horas y en una avioneta que me lleva especialmente a Doha. Sé que llego a las 16, nunca llego a las 16, llego a las 16 y 10 más o menos. Pero mirá, tenés que llevar pesa. Vamos, la gente de San Martín. Paseando. Más vale que no pase una cabra por el camino, porque no voy a parar. Tengo que llegar a las 16 a dos acequias. Así que a la gente de San Martín, hoy, pesita hermano, que vamos a trabajar. Mire, Huguito, ahí en el cajoncito tengo ahí las entradas, una cajita. Vamos, porque estamos vendiendo las entradas. Recordad que se viene este sábado una gran fiesta en Sala del Sol. Ahí lo tenemos, te presento el video. Mirá que tengo las entradas, ya están las entradas para este sábado 7, para que vivas lo que es el fitness, lo que son los ritmos, zumba, con los mejores profesionales. ¿Con quién? Con Mu de Brasil, con James Díaz, ya se quiere ir una, James Díaz. Todo esto va a estar el sábado en la Sala del Sol a las 15 horas, tenés que tener comprada, vos cualquier cosa me escribís y vas a participar, van a haber sorteos, van a haber de todo, va a ser una gran fiesta acá en San Juan. Gracias a la organización de Waldo Gutiérrez. Bueno, todo eso, ya recién Huguito me viene a decir que vinieron a comprar dos entradas en la puerta. La podés venir a comprar en el horario que estoy yo hasta las 10 y cuarto, sino mañana de 8 y media a 10 y cuarto. Pero mañana a ellos dos los voy a tener acá. Acá vamos a estar bailando, acá. Para que vos veas un anticipo, por si vos decís, no sé quiénes son. Bueno, son dos bailarines internacionales.
de Zumba y vienen a dar todo un show, un espectáculo. Yo voy a estar también como invitada especial. Van a haber un montón de instructoras, alumnas, donde todo esto lo organiza Waldo Gutiérrez. Y ya están los chicos llegando hoy. Hoy ya está James Díaz llegando, Mu también, a Ruda, donde vamos a estar dando un gran show en la Sala del Sol el sábado 7 a las 15 horas. Llévate mate, llévate todo, porque va a ser una gran fiesta. Y agradecida de estar representando a Argentina en este evento que me invitan por primera vez, organizado por un zumbero, y que me invitan a algo de Zumba. Bueno, yo voy a estar dando ritmos urbanos y van a ir alumnas, instructoras, el que quiera. La entrada ya está en venta. Mándame café, sentite joven, yo te informo sobre todo esto. Vamos a hacer entrada en calor y te cuento. Vas a necesitar pesita. Pesita. Si tenés una botellita con agua, una botellita con arena o tenés la pesita, agárrala. Agárrala porque vamos a entrenar los brazos. Pero para eso vamos a hacer una buena entrada en calor, que es fundamental para que no te lastimes el manguito rotador, si tenés el problema de un manguito rotador o las articulaciones. Vamos a empezar con la entrada en calor y vamos a empezar a mover hombros, a llevar los hombros ahí. Hoy me he venido con medio bizarreada la música. Ahí. Acá, mirá, hombros, hombros. Vamos a pasear por el rock nacional. Vamos a pasar por latinos, por viejos temas. Salíamos ahí juntos cuando no pasaba nada. Sí, sí. Entradita en calor. Vas a mover las articulaciones. Si a vos te cuesta estirar un brazo, el otro. Estirate. Porque en la mañana vos, cuando te levantás, todavía el cuerpo está como tensionado de haber estado acurrucadito ahí durmiendo. Entonces, estirate. 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 Ahí. Porque vamos a utilizar los brazos. Piernas vamos a hacer, pero fundamentalmente brazos. Cintura para que trabajes abdominal. Ahí. Vas a ir adelante, cruzado. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a entrar en calor lo que es la movilidad articular de la cintura. Todo lo que es cintura, y ayudamos con una leve rotación de la cadera. Ahí. Pa, pa. Rotala, rotala. Recordá que para el que está sentado, mueve los brazos, pero algo tenés que hacer. Hidratate, recordá que va a ser calor, por favor, no dejes de tomar agua. Ahí. Y voy con una pequeña flexión para que esas piernas empiecen a entrar en calor y los brazos acompañan el movimiento, mirá. Importante que vos tomes aire, tomes agua, que mantengas una buena postura durante los ejercicios para no lastimar. Ahí, y acercás, mirá. Ahí va. Acercás. Esa. Cambias. Ahí va. Esa. Vas flexionando y vas girando y de a poquito vas entrando el cuerpo en calor. ¿Cuántos tendría que ser los minutos? Y unos 10 minutos, 15 minutos. Una buena entrada en calor donde vos tengas que mover tobillo, puedas mover rodillas, como ahora que estamos flexionando. Te vas a quedar al medio. Hombro, hombro. ¿Viste cómo los girás hacia atrás, también hacia adelante? Ahí. En una forma de masaje. Suave. Chicas, estoy preparando, chicos, todos los sorteos para el Día de la Madre. Ana Allende, Joya San Juan, Balcón, Perfumería Balcón, Mavi Sport, Piro Indumentaria. Van a ver muchísimas cosas, estética también tenemos, ropa, calzado, de todo, de todo. Ahí, mira, empuja, 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 te quedás ahí hasta que llega la música, vos quédate ahí, vos quedate. Hacía mucho que no lo sentía el Enrique. ¡Esa! Mirá los brazos. Ahí. Enrique Iglesias. La mano, mirá. Girás la muñeca y bajás. Llevas la mano hacia arriba, la muñeca. La muñeca. Ahí, porque es también, mirá. Yo te miro y se me corta la respiración. Vas bajando y también es parte de la articulación la muñeca, aunque vos no lo creas. Ahí. Es importante. Va el otro. La noche en la que te suplico que no salga. Bajas.
Bailando, mira. Bailando, bailando, bailando. Ahí. Entra en calor, brazos. Subiendo, bajando. Bailando, bailando. Empecé a cantar, ¿eh? Ojo. Esa. Quedo. Hacia adelante. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Seguimos moviendo. Lo que es muñeca. Ahí va. Ya no puedo más. Y vas a juntar con el primero, el de arriba. Va. Ahí va. Adelante. Una noche loca. Arriba. Un beso a mi tía Yuyi, que ya está saliendo a trabajar desde Buenos Aires, que nos ven. Como de Neuquén también, Ernesto Salazar. Ahí va. Trae, trae, trae. Un, dos. Un, dos. ¡Hey! Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Esa. Vamos ahí, ya entrando en calor. Ahora, ¿qué vas a hacer? Empujar. Hombro. Empujo. ¿Y los codos? Mira. Ahí va. Empujo. Bailando. Bailando. Todo se cura con la música. Vos estás triste, pones música. Estás contento, la música. No puede dejar de faltar. Ahí va. Los codos. Mira. Vamos ahí. Hep. Con tu física y tu química, también tu anatomía. Hombro. Tequila y tu boca con la mía. Cintura. Ya no puedo más. Ya no puedo. Ya no puedo más. La cintura. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía. Bajas, bajas. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Te quedas con este, mira. Contigo, vivir contigo, bailar contigo. Ahí va. Una noche loca. Besos para todos los que están enfermos, para que se curen pronto. Los que están internados en una sala de espera. Un beso grande, grande, grande. Lateral. Ahí va. Te vas a quedar. Ahí. Mirá. Circular los brazos. Circular. ¿Estás sentada? Mira. Te muestro los brazos. ¿Sentada? Mira. Bailando amor. Bailando amor. Y se empieza el primer ejercicio. Atención. Oh. Vamos ahí. Con una pesa, fíjate. Vas a llevar el cajoncito que te dije para que las piernas estén descansadas ahí. Y vas a llevar acá, arriba, vas al medio, bajas, vas a la flexión. Yo te lo estoy mostrando en forma lenta. Mirá de costado, panza adentro, espalda derecha, el brazo va hacia adelante, bajo lento. ¿No tenés la pesa? No importa, sin pesa. Ahí. Pero la fuerza hay que trabajarla para mejorar la calidad, para proteger después los huesos, ¿eh? Ahí. Uno. Y te vas a quedar con el bíceps. Bíceps. Recordá que las articulaciones no hay que lastimarlas, no tienen que ser bruscos los movimientos. No es que haces esto ni tampoco vencer. Suave, suave. De esta manera yo te voy a dejar haciendo unos bíceps. Quédate porque ya viene la licenciada, la nutricionista, porque vamos a hablar de todas las dietas que habida y por haber que se te ocurren hacer en esta época del año con nuestra querida Vanina Matar. Ya venimos en Sentite Joven. And this time my tears come again. Go ahead.